Hola, buenos días. Ahora vengo a mostrarles cómo reemplazar un compresor de un carro. En esta ocasión va a ser un Honda Civic del año 97. Ustedes se preguntarán que qué hice con el refrigerante. Pues yo no lo tiré. Se lo saqué con una máquina y pues ya quedó vacío el sistema y ya ahora puedo trabajar. Viendo eso, no creo que está bien, pero a veces se necesita hacer. Típicamente este proceso es para todo tipo de aire acondicionado de carros, nomás que en esta situación es un Honda Civic, pero realmente lo mismo. Primero lo que tengo que hacer es quitar, porque está atravesado la pompa de hidráulica de la dirección. Entonces necesito quitar dos tornillos de 12 milímetros, quitarla y quitar la banda. Y después de ahí es aflojar la polea. El tensor de la polea de es del compresor de la compresora y después de ahí quitar las mangueras quitar los cuatro tornillos que detienen el compresor. Y ya después quitando esos, bueno, se necesita desenchufar el conector que le trae el voltaje a la compresora. Y ya quitando eso, puede salir por abajo. Una vez quitando la compresora vieja y antes de poner la nueva, se requiere, bueno, sería recomendable cambiar todos los sellos en forma de O para prevenir que se tire el refrigerante. Y si es posible, compra el kit de tu autopartes específicamente para el carro que en el que estás trabajando. Pero normalmente es más barato conseguirlo en el internet. Compras un kit que trae todos los tamaños, bueno, un kit universal y te sale el mismo precio y te sobran muchos sellos para hacer más trabajos en el futuro. Ya una vez estando instalado y apretado el compresor, el siguiente paso es cambiar. Bueno, ya va a tener los sellos nuevos, solamente es de poner las mangueras del refrigerante. Después de eso, poner la banda, el tensor
apretar la banda. Y si no estás seguro qué tan apretada va la banda, el alternador va a tener su banda puesta. Entonces, solo para referencia, jala la banda del alternador y la misma tensión que le sientas a esa banda, procura ponerle la misma tensión a la compresora. Normalmente todas las bandas llevan la misma tensión. Ese es solo un punto de referencia. A esta banda no me fijé que estaba rota, entonces voy a ponerla solo para terminar el trabajo. Ya después la consigo, pero dese una idea. Y ya que estás ahí, revisa que las poleas no tengan juego o que pues no hagan ruido raro cuando les das vueltas. Para aflojar el tensor tienes que aflojar esta tuerca y darle vueltas al tornillito ese de 10 milímetros para que baje el tensor y después puedes meter la banda. Y una vez metiendo la banda al tornillo de 10 milímetros, le das vuelta para el otro lado, se aprieta y al final aprietas la de la polea para que ya quede asegurado. Ahí quedó bien apretadita. Entonces ya voy a asegurar la polea para que ya no se mueva. Se mantenga en esa posición. Ok, ahora voy a remover las tapas de donde van las mangueras. Esta es la parte donde voy a cambiar los sellos de las puntas de las mangueras. Este kit que miró en pantalla lo voy a poner en la descripción abajo por si le interesa comprarlo. Normalmente conviene como cuando haces muchos trabajos o tienes un taller o cosas así, donde vas a necesitar más sellos en el futuro. Y pues ya teniendo estos, no vas a necesitar andar corriendo para armar un sistema, porque ya los vas a tener ahí disponibles. Los voy a dejar en la descripción de abajo el link por si les interesa. Ahora sí es tiempo de volver a armar la pompa de hidráulica. Normalmente le mete los dos tornillos hasta donde lleguen con el dedo. Le pone la manguera, la clamp. Y para darle tensión en este específico carro necesitas usar un ratchet
de media para meterla ahí en ese cuadro. Tiene un hoyo de media pulgada, entonces solo me hace ratchet, le haces tensión y mientras le tienes tensión, le aprietas los dos tornillos que son de 12 milímetros, tiene uno de cada lado. Ahora les voy a mostrar cómo usar los medidores múltiples de presión. Primero, bueno, también sucios, a ver, primero los conectas. Entonces, la compresora de que saca la humedad del sistema. Es de luz, es de 4.5 CFM. Este es un compresor muy poderoso. Para un sistema como este, normalmente lo dejo corriendo unos 5 minutos. Y antes de apagarlo, le cierro las válvulas, las de arriba, y lo dejo ahí bajo presión negativa por unos 10, 5 o 10 minutos. Y si la presión cambia mientras la dejas ahí con las válvulas cerradas, eso te está indicando de que tienes una fuga. Y si tienes una fuga, no te recomiendo que gastes el refrigerante porque cuesta dinero, ¿verdad? Y ya una vez que se va al aire, pues ya no hay forma de recuperarlo. Entonces, esta es la forma de encontrar las fugas antes de que pierdas tu refrigerante. Y normalmente la presión negativa tiene que pasar los negativos 25 PSI. Y si no pasa los negativos 25 PSI, o tu compresora es muy pequeña, o tu sistema es muy grande, o puedes tener una fuga. Entonces, como quiera, hazle el procedimiento 5 minutos, cierra las válvulas y déjalo ahí por 5 minutos. Y obviamente si no retiene la presión, pues ya sabemos que hay una fuga, obviamente. A ver, ahora ya me aseguré que no tenía fuga, me aseguré
que bajó a negativo 25, bajó como a negativo 27 y ahí se quedó. Lo dejé 10 minutos reposar. Entonces ahora le voy a meter el frión. Normalmente con esa válvula es un adaptador nuevo porque salieron unas latas nuevas que tienen una válvula y esa válvula se cierra cuando le quitas el adaptador. Entonces mejor idea porque así ahora no necesitas tirar el frío, si te sobra, ahora se puede guardar porque se vuelve a sellar el bote. Pero de esta forma le abres el bote, abres la válvula, le picas acá arriba la otra válvula con la uña para que le puedas sacar el aire con humedad, el aire de la atmósfera y le dejas ahí aplanado hasta que salga puro refrigerante. Se te va a congelar la uña, pero se lo puede hacer con un desarmador o con un pico. Y ya cuando le empieza a entrar frío, normalmente le dejas cerrada la roja, que es la presión alta, le abres la azul, la presión baja, y vas a recargar por el lado azul. Y eso va a hacer que tu compresora detecte. Bueno, el sistema normalmente tiene un sensor de presión en la parte baja, en la parte azul del sistema. Y cuando detecta presión, le manda electricidad a la compresora y es cuando ya engrana el clutch. Y para saber cuánto refrigerante lleva tu carro, normalmente en la parte frontal, arriba del radiador, tiene una calcomanía y ahí te dice las especificaciones. Si no tiene la calcomanía como el mío, porque le pinté arriba la calcomanía, pues ve a Google, pone el año, marca y tipo y facilito que encuentras la información. Pues en este caso es lo que hice. Entonces ya una vez metiendo el refrigerante correcto, bueno, la cantidad correcta. Las presiones normalmente tienen que estar, la presión baja, un promedio de 30 a 40, no, un promedio de 25 a 40 y la alta tiene que no sobrepasar los 200. Hay veces que la presión alta pasa a los 200 y sigue aumentando y aumentando y aumentando. Ahí es cuando debes de apagar el carro de voladita. Y tienes que revisar que tu abanico, el que enfría el evaporador, esté trabajando. Si no está trabajando, nunca vas a agarrar las medidas correctas porque es muy necesario ese abanico. Sin ese abanico no te va a funcionar el aire. Puedes tener mangueras, puedes romper la banda o puede pasar algo, puede explotar alguna manguera que subió la presión muy alta y te explotó y te aventó aceite en los ojos. Es muy peligroso. Entonces, una vez que prenda la compresora, tiene que estar prendido el abanico. Si no está prendido el abanico, para, busca por qué no está prendiendo, busca el fusible. Fíjate que le llegue electricidad al abanico. Si está bueno el fusible, no tiene electricidad. Potencialmente está mal el abanico, solo cambia.